lo que se trata es de aclarar cuentas pendientes. Ya no mientas más y sé decente. Mariposa, yo conozco dónde juegas. Maniquí de boutique, farsante de profesión. Otro más en tu bolsillo. ¿Qué disculpe. Que jugabas tú conmigo. Espérate, hombre. No pensaste. Híjole, hermano, perdón. A ver, a ver. Qué pena, hombre. Ya está bien, ya no hay todo. ¿Ya estás bien? Sí, ahí muere. No hay todo. Miren, estas sí son americanas. Son de las buenas. No, que las de aquí valen para pura matraca, ¿verdad, flaco? Claro, Lolo se ve. Estas son Smith & Wesson. Ya bájale, Quintana. Desde que dejaste de ser madrina, te quieres pasar de carga. Danos chance, esas madres, aquí te las abre cualquier sobrejero. No, 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 tampoco. Demuéstreselo. ¡Ey, raza! Van 100,000 cañas a ver quién se puede liberar de esto. No existe una sola cerradura que no pueda ser abierta. Muy machito. Acépteme la apuesta. No, no, señor. ¿Por qué no? No, no tenemos tanto dinero, ¿verdad? ¿Y cuánto trae? Pues, ¿cuánto traeremos, compadre? No creo que lleguemos ni a los 10,000 pesos, ¿verdad? Uy, pues así como... Por eso me gustabas. Bien, van sus 10,000 contra mis 100. Nomás para quitarle el hablador. No sería justo, hombre. Mire, ya echó la hablada, ¿no? Sosténgala. Fíjense. Está bueno. ¿Cuánto tiempo tengo? Pues el que usted quiera. De aquí hasta Navidad. A ver si es cierto. Anda, vato. No, que muy sabroso. Págueme mis 100,000 pesos. Le vas a ver la cara, tú. Pero ya quité esa cara, hombre. Si solo vas a estar 3 meses aquí. ¿Tres meses? Ni 3 días, yo no hice nada. Eso lo sabemos tú y yo, y toda la clientela del billar. Pero el güey que le pegaste era un judicial. Y además es compadre del juez que te clavó aquí. Pero me cae que no aguanto. Serenidad, Solín. Serenidad.
Me voy a pelar, Nacho. Me cae que me voy a pelar. Ya bájale, hombre, si no son enchiladas. No, si nadie ha dicho que sean enchiladas. Pero tampoco es imposible. Mira, mejor aguántate los 3 meses aquí. Pues te van a servir de vacaciones, hombre. Pues no es justo. Yo no hice nada, yo no empecé la bronca. No tengo por qué estar encerrado aquí, ¿me entiendes? Bueno, ya en serio. ¿De veras te vas a pelar de aquí? Por supuesto que va en serio. Yo no sé cómo le voy a hacer mañana, pero... mañana no amanezco aquí. Bueno, compadre. Terminó la visita. Gracias por el jabón y los cigarros. Cuídese. Give me 5. Give me la torta, ¿no? Ah, sí, de veras la traía para ti. Qué ojeras. ¿Sin novedad? Sin novedad. Sin novedad. Sigan al pendiente, ¿eh? Sí, señor. Ay, güey. ¿Antonio Pardo? ¿Quieres ir en taxi? No. Entonces súbete y no hagas preguntas. Vámonos. Órale, compadre. A ponerle. ¿Cervezas y quesadillas a esta hora? Carajo, manito. ¿Qué querías, güey, McDonald's? Aquí por estas tierras no se consigue nada. Órale. Ándale, compadre. Ya eres famoso. Saliste en el periódico. Achula. Aquí abajito, mira. Se vistió de capitán y como fantasma escapó de la cárcel. En la madrugada de hoy, un peligroso individuo que purgaba sentencia de 3 meses, en la citada institución escapó después de herir a un capitán de la guardia y vestirse con un uniforme, por lo que haciéndose pasar por él, pudo salir tranquilamente de la cárcel preventiva del Estado ante los ojos de los mismísimos guardias. El fugitivo responde al nombre de Antonio Pardo. ¿Eres tú, compadre? Pudo abrir la cerradura de su celda y tal como si fuera un fantasma, evadió la guardia de la institución. Peligroso individuo, ¿no? Y fantasmagórico, vestido de capitán. Me gustas para ser el capitán fantasma. Ah, ya no seas mamila, ¿eh? No, es en serio, compadre. Vas a ser leyenda, como barman y droguín. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde jalamos? Pa' donde quieras. Nada más que no te conozcan. Recuerda que eres un perseguido de la ley. Ese es mi capitán fantasma. Que dejes de decirme así, carajo. ¿Qué tiene? ¿Ya porque eres famoso? Sáquese, ¿qué? No sabes cómo te agradezco, muchacho.
que me estés ayudando en esto. Mis ojos ya están muy cansados. Ya no sirvo para este trabajo. No, hombre, don Marcos, al contrario. Soy yo el que le tengo que agradecer por haberme dado la chamba. Nada, nada. Eres bueno y cumplido en tu trabajo. Es lo que yo necesito. Gente decente. Gracias, don Marcos. ¡Hay helados! Compadre, ¿qué pasotes con esos zapatotes? Con permiso. Anda, anda. Écheme una paleta, compadre. ¿Fiada o pagada? Fiada. Órale, pues. ¿Cómo va la chamba? Aquí en la talacha. ¿Y tú? Sudando la gota gorda, man. Aquí en mi dragster, ¿cómo la ves? Oye, pasé para enseñarte esto. Lo recorté del periódico de la mañana. Sigue la búsqueda del Capitán Fantasma, peligroso criminal que se fugara de la prisión preventiva de la ciudad de Mazatlán el mes pasado. Las autoridades han revelado que siguen la pista que los llevará a la aprehensión de tan singular personaje. Y dale con lo de peligroso. Y ahora está criminal y para acabarla de fregar, Capitán Fantasma. Ya ves que no soy el único que te dice así. Te estás volviendo famoso, compadre. Ah, vete al carajo. Bueno, voy, pero ahorita regreso. ¡Hay helados! Buenos días. Muy buenos días. ¿En qué puedo servirle? Fíjese que necesito a alguien que me abra una cerradura. Es de un mueble en mi oficina. Se me perdió la llave y me urge entregar esos documentos este mismo día. No hay cuidado. ¿Qué clase de chapa es? Es un archivero normal de oficina, de esos que tienen dos cerrojos por dentro. Es ese, maestro, el mueble del fondo. El cajón de la derecha, si me hace el favor. Está bueno, permiso. ¿Se va a tardar mucho, maestro? No, hombre, nada. En dos patadas se la abro. Estas cerraduras son muy sencillas. Ahí está. Oiga, pero si esto está ahí... Calladito. Calladito y no te pasa nada. Ay, señora, no le jale por su madre santa. Mire, yo no digo nada. Es más, yo no los he visto, no los conozco, de veras. Mi amor. ¿Y él? ¡Dale! Oiga, dicen que usted anda en riata para pelarse. ¿Es cierto eso? No. Yo lo que siempre he dicho es que no hay candado que no se pueda abrir. ¿Y a poco se puede pelar de aquí? Sí. Si yo quisiera, sí. ¡Párale, Jarocho! ¿Qué se les ofrece? No, nada. Nada más veníamos a conocer al famoso Capitán Fantasma. Es usted, ¿no? Sí, así me dicen algunos. Oiga, usted no tiene cara de criminal. ¿Por qué está aquí? Pues por güey. Si hubiera sido más listo, no me hubiera dejado agarrar, ¿verdad, Jaibo? ¡Sí, mi capi! Abusado, Capitán. Esta no es la preventiva de Mazatlán. Esto es el Cerezo, la penitenciaría del Estado. Aquí todos los guardias tienen órdenes de tirar a matar. No, pues gracias por el tip. Ah, y sobre todo, mucho cuidado con el jefe de celadores. Se llama Samarripa. Es un perro el desgraciado, ¿verdad? Olvídate. Bueno, ¿qué? ¿No hay manera de ponerse en medio con él o qué? Pues siempre hay manera, pero hay que buscar la manera. Oiga, ¿qué no habrá alguna otra manera? Porque, pues, francamente, esa manera yo no tengo manera de conseguirla. Oiga, mire, yo soy buen ebanista, ¿no quiere que le haga algún librero o algo así bonito, no? Acuérdate del escritorio.
Si quiere quedar bien con Samarripa, hágale un escritorio. ¿Un escritorio? Uh-huh. Grande. Grande, sí, grande. Con muchos cajones. Pero estás loco, caray. Mejor aguántate, que son 3 años. Son exactamente 1095 días. ¿Eh? Además, yo no hice nada. Sí, ya lo sé. Pero te agarraron con las manos en la masa. El mueble abierto y la lana ya no estaba, compadre. Pero ya te dije cómo estuvo. Me usaron para abrir el mueble. Sí, pero todas las pruebas estaban en tu contra. Además, ya te dije, hombre, 3 años se pasan de volada, compadre. ¡Ni 3 días, carajo! Para pasar mañana ya no estoy aquí. Total, nos vamos para Veracruz y allá ni quien nos conozca. Así dijiste en San Luis Potosí y ya ves cómo nos fue. ¡Le atoro a su no, carajo! Pues de que le atoro, hombre. Ni modo que te deje aquí. Ese es mi compadre. Dimitri. ¡Órale! Con mucho cuidado, ¿eh? Ponte buzo del lado derecho. No me lo vayas a astillar. Tómelo con calma, cuidado. Cuidado. Mucho cuidadito, ¿eh? ¡Cuidado! Fíjate ya. Ahí viene, ¿eh? Vamos, a ver, póngase buzo con la puerta. Tranquilo. Así, así. Por favor, llévela con calmita. Con mucha calma. Con calmita. Por favor. Eso es bien puestecito, así. Así, eso es. Muy bien, muy bien. Quedó de rechupete, gente. Ahora sí va a parecer usted potentado. Lo hizo muy bien el Capitán Fantasma. Mándale una botella a su celda de mi parte. Una botella a la celda del Capitán, pero de parte del jefe. Muy bien. Asunto. No, pues yo ya me iba. ¡Vamos, rápido, muévase! ¡Muévase rápido! ¡Apúrese! ¡Vamos, arriba, ándele! ¡Apúrese al comedor! ¡Pronto! ¡Ándele, vamos, apúrese, rápido! ¡Rápido, vamos. rápido, apáticos, ándele! ¡Esperan! Oculto en un compartimento secreto de un escritorio, Antonio Pardo, mejor conocido como el Capitán Fantasma, escapa de la penitenciaría del Estado. Golpeando y amordazando al jefe de celadores. Vistiéndose de la misma manera, usurpando su personalidad. Las autoridades han declarado que... Bueno, cuando menos ya no soy un peligroso criminal, compadre. Ahora eres un famoso delincuente, compadre. Y lo que sea de cada quien... En el mar la vida es más sabrosa y como dicen, solo Veracruz es bello, compadre. Aquí vamos a hacer una nueva vida, nadie nos conoce. Quiero pasar la noche contigo. Yo también. ¿En tu casa o en la mía? Donde quieras. Ah, pero antes tengo que pasar a dejar algo a casa de una amiga. No me has dicho cómo te llamas. Me llamo Antonio. ¿Antonio qué? Antonio Pardo. Pardo. Antonio Pardo. ¿Dónde he escuchado ese nombre antes? Lo que pasa es que aquí en Veracruz hay muchos pardos. Es una familia muy grande. ¿Ah, sí? ¿Tú me dices por dónde? Aquí a la derecha. ¡En reversa! ¡Rápido! Oye, espérate, ¿qué te pasa? ¡En reversa, te digo! ¡Los del auto! ¡Bajen con las manos en alto! ¡Empezamos a disparar! ¡Quieta,
caiga de pelona. ¡No te muevas! ¡Bájate, cabrón! Sí, sí, comandante. ¡Vamos! ¡Abre las patas! ¡Quieto, no te muevas, hijo de...! Oiga, mire, usted no entiende, yo no hice nada, ¿verdad? ¿Pardo? El pitazo fue bueno, jefe. Vienen cargados. ¿Qué? ¿Cargados? ¿Cargados de qué, hombre? Mire, de veras, mire, comandante, yo se lo juro. La conocí hoy en la mañana en el embarcadero. De veras, hombre, créame. Explícales tú, mi reina. Ahorita que salga ese choto vas a ver lo que va a poner. ¡Este capitán fantasma! ¿Quién le visita? ¡Ey, siéntenme, siéntenme! ¡No, por los dos! La viste también, compadre. Si hasta parecía artista de cine, la desgraciada. Ay, compadre. Tú eres de esas gentes que si a alguien se le pierde un fregadazo, tú te lo encuentras. Palabra. Sí. Tengo una suerte bien perra. También que no la estábamos pasando en Veracruz, ¿verdad? ¿Cuánto te echaron ahora? 15 años. Más los 3 que debía de la última vez. Y no me digas que se van rápido, ¿eh? ¿Ya tienes algún plan? No, todavía no. Pero no tardo en hallarle el modo. Lo malo es que ahora sí me tienen bien vigilado. Pues cuenta conmigo para lo que necesites. Dimitri, compadre. Suerte, compadre. ¿Qué pasó, mi capitán fantasma? ¿Qué anda haciendo aquí de bibliotecario? Ya no me dejan trabajar en ningún taller. Dicen que soy muy pingo y que me las ingenio luego, luego con las herramientas para escaparme. ¿Y cuándo se me va a pelar mi capi? Todavía no le hay un modo. ¿No le haga? Ya está ya puesta entre la perrada. Unos dicen que usted no tarda ni un mes. Otros que 5 meses. Y otros dicen que ahora sí se la va a pelar. Siempre se puede, Jaibo. El chiste es encontrarle la manera. ¿Y tú de cuáles eres? Todavía de ninguno. Por eso vine para acá, para que me dé un norte, mi capi. ¿Un norte? Es lo que quisiera yo. Un ciclón. Pues ahí cuando la encuentre me avisa. Yo te aviso. Suerte, mi capi. Órale. ¿Cómo que quién se va a morir, mi capi? ¿Todos nos vamos a morir algún día? No me has entendido. Te estoy preguntando que quién se va a morir ahorita, algún viejito o alguien que esté muy enfermo. ¿Ya me entendiste? A ver, pues sí, déjeme ver. ¿Tú va ese? No, hombre, si no se muere, nomás está haciendo tarugo el huevón. Ah, el Rubí. Ese va para largo. Ese dicen que tiene cáncer, pero el que sí está bien grave es don Cipriano. Ese sí que se nos pela de buenas a primeras, mi capi. ¿Y dónde está don Cipriano? Ahí en la enfermería, mi capi. Ahí está solo el pobrecito, nomás esperando la hora de estirar los tenis, mi capi. Pues ahora sí te puedo dar un norte. ¿De veras? ¿Y cuándo se nos pela, mi capi? Para el sábado ya no estoy aquí. Digo, si don Cipriano nos da la mano. Cabrón, capitán. ¿Qué pasó, mi capi? No, que se pelaba el sábado. Ya es martes y sigue usted aquí. Yo qué más quisiera, pero mira, don Cipriano no se quiere morir. Ahí está boqueando como pescado fuera del agua, pero nada que se muere. Si quiere le doy su ayudadita. No, hombre, no seas bruto. Déjalo que se muera el solo, pobre hombre. Total, no hay prisa. ¿Cómo que no hay prisa? Si aposté todo lo de la vagina del mes, mi capi. Y
Y di mucho. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Ándele, don Cipriano, muérase ya, no se haga. No seas desgraciado, hombre. Oiga, mi capi, ¿y cómo le hizo para que lo trajeran para acá? Me purgué con pura agua de sal y luego calenturón y aguacarear. Y harto chorrillo. Tricolor. Uy. Bueno, ¿y ahora qué le digo a los muchachos? Pues ya sabes, que hasta que no se muera don Cipriano. Pinche viejo, muérase ya, ojete. Déjalo en paz, carajo. Ah, por cierto, mi capi, los muchachos de la crujía 3 le mandan este regalito. Y ya vio, dice capitán. Y usted es el capitán fantasma, ¿no? Una gorra de capitán. Está bien bonita, Jaime. Dale las gracias de mi parte y diles que siempre la voy a usar. Vale, pues. Ahora sí, mi capi, ya se le hizo. Ya se murió el ruco. Famoso capitán fantasma ejecuta increíble fuga del penal de Sinaloa, imitando así al conde de Montecristo. Astutamente logró cambiar lugares con un interno fallecido dentro de la prisión y así logró evadir la estricta seguridad de la institución. The Federal Mexican Authorities temen que el famoso fugitivo se encuentre ya fuera del país, por lo que se procederá a entablar conversaciones con our authorities para lograr la detención de Antonio Pardo. More information in page 5. Oiga, mi capi, ¿qué se siente ser tan famoso, eh? Pues todavía no sé, porque nadie me ha pedido un autógrafo, man. Despreocúpate, Tony. Aquí en los States eres hombre libre. Nadie te va a fastidiar. Ojalá. Ya lo echaron al olvido. ¿Ya oyeron eso? ¿La canción? Ah, hijo, ya te hicieron corrido, compadre. Lo voy a comprar, ¿eh? Sí, ándale. Órale. Pero mejor lo hubieras grabado tú. Hey, guys. Come here. Come here. Are you talking to me or him? Papers. No, 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 no te hagas, güey, compadre. El pez contigo. Come here. De modo, compadre. Espérate, la vieja está ahí, compadre. Yo como que oí algo de los papeles, ¿no? Hey, let's go, man. Come on, let's go, Mexicans. Uy, este güey ya se encabronó. Let's go, man. Oye, compadre, ¿para dónde nos llevan? Avísale a la novia de mi compadre, por favor. Joven. ¡Tony! Sí, sí, espérense, haga cola, hombre. Espérense uno por uno. Espérate, órale. ¿Qué más? Hey, you, man. ¿Cuándo te buscas? Hey, you, captain. ¿Yo? Yes, you. Come here. So you're the famous Captain Ghost. Captain Fantasma. Ajá. Tú te vas conmigo mañana para entregarte a los mexicanos federales. Needle Pass. And the rest of the greasers fly directly tomorrow to Torreón. See you, fuckers. Negro culero. Shh, cállate, compadre. Entiende español, man. Ay, cabrón. Gringos pedorros. A ellos que les va o que les viene. Pero va a ver, mi capi. Más tardan ellos en sacarme que en estar yo de regreso. Yo tampoco les voy a dar el gusto de que me entreguen con los federales en México, Nacho.
¿Te piensas pelar de aquí? Va a estar pelón, mi capi. Nos vamos, mi Nacho. Nadie ha podido fugarse de aquí. Esos gringos son unos perros. Y vaya que muchos lo han intentado. Calmad, paisano. El chiste es encontrarle el modo. De que se puede, se puede. ¿Y cómo le va a hacer? No, pues todavía no sé. Bueno, pues sáquese un cigarro, compadre, para ir pensando. Venga, cálmese, compadre. ¿Qué? Ya estuvo. Tipo hábil el Capitán Fantasma, ¿eh? ¿Quién, perdone? El Capitán Fantasma. El tipo ese que se ha fugado de todas las prisiones donde lo han metido. Ah, sí, sí. Parece increíble. La prensa está haciendo un héroe de ese criminal. ¿Y cómo sabe usted que es un criminal? Tiene que serlo. Se ha fugado de 3 prisiones distintas. No ha de ser por bien portado, ¿verdad? ¿Y no se le ha ocurrido que ese tipo sea inocente, por eso se escapa de todos lados? No, 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 no. Un hombre inocente encara la ley. No escapa de ella. Y eso dice usted porque está aquí afuera, pero para los que están allá adentro la cosa es muy distinta. Usted parece saber mucho de eso, ¿no? No, nada más lo que he leído. Igual que usted. No me haga caso. Ahí en la esquina, por favor. ¿Cuánto le debo? Son 5,000 pesos. Aquí tiene. Gracias. Gracias, ¿eh? No me regala su periódico. Claro. Gracias. ¿Qué pasó, compadre? ¿De dónde sacó el Rolls Royce? 2 caballos de fuerza, compadre. Pero qué cuacazos, ¿no? Me gustan más las potranquillas que trae allá atrás, compadre. Puro ganado tetuno, animal de importación. Y uña pintada, políglota, you know. Oye, compadre, a propósito, ven. Ya te hicieron tu pasquín. Ya eres parte de los héroes inmortales, hombre. La familia Burrón, Memín Pingüín, Lágrimas y Risas. No seas payaso. Dale, hombre, te vas a divertir. Bueno, ¿y qué va a hacer, compadre? Pues entregar este ganado en la Plaza del Sol. ¿Qué, las conecto para la noche? Pues si se dejan. ¿Qué, a las 7 en la Plaza del Sol? A las 7. ¡Órale! ¡Ayo, Silver! ¡Adiós! ¡Goodbye! ¡Goodbye, ladies! ¡Sí, señor! ¡A mí me importa una pura y dos con sal! Salud. ¿Esto qué? A ver, esos trompayule. Tóquense el corrido del Capitán Fantasma. Siéntate, animal. ¿Pero cómo se te ocurre decir eso, carajo? El mundo, Capitán Fantasma. Otra vez tú, Quintana.
cabeza. Otra de las grandes, grandes figuras de los cerveceros de Milwaukee, Paul Molitor. Paul Molitor. 7 y 30, números importantes. 7 cuadrangulares, 30 carreras. Sí, gracias. ¿Qué pasó, Tule? ¡Samarripa! A sus órdenes, señor. ¿Qué diablos pasa allá afuera en las galeras? ¿Por qué tanto escándalo? Bueno, señor, es que nos regresaron al Capitán Fantasma, señor. Sí, señor. Y resulta que la perrada lo quiere mucho, usted sabe. ¿El Capitán Fantasma? ¿Otra vez aquí? Sí, señor. ¿En mi cárcel? Sí, sí. Lo quiero 24 horas vigilado. Que no se junte con nadie. Lo quiero aparte, en celda aparte, que coma aparte, que duerma aparte, que cague aparte, ¿me entiende? ¿Y es cierto que usted ni duró ni 24 horas en la cárcel, gringa? ¿Y es cierto que le prendió fuego al corralón de los americanos y se peló dentro de la pipa de los bomberos? Mi compadre Nacho y yo. Con lo gordo que está, cabrón. Oye, capitán, ¿y cuándo piensa usted pelarse de aquí otra vez? No, pues nomás deja que me alivie de mi piernita. Abusado, mi capitán. Tenemos órdenes de vigilarlo las 24 horas del día. Y órdenes de tirar a matar, si lo agarramos en la movida. Pues ustedes cumplan con sus órdenes. Y es que la verdad, se nos haría gacho meterle un plomazo, capitán. Usted nos cae re bien. No se preocupen, porque mira, cuando me les pele ustedes ni cuenta se van a dar. A ver esos trompas de hule, tóquense el corrido del Capitán Fantasma. Bueno, ya muere, ¿no, compadre? Yo sé que estás aquí por mi culpa. Ya sabes que cuando tomo me vuelvo muy hocicón. El alcohol no va conmigo. Bueno, pues ya perdóname la vida, ¿no? Olvídalo, Nacho. Ahora lo importante es planear cómo me voy a pelar otra vez de aquí. Por eso no te preocupes. Ya tengo todo arreglado. ¿Y qué tienes todo arreglado? ¿Cómo qué? ¡Tu próxima fuga! Compadre, las fugas se planean desde adentro, no desde afuera. ¿Que no confías en mí? Mm-mm. ¿En tu compadre? Mm-mm. Hazme caso, hombre. Es un plan perfecto. A prueba de errores. No puede fallar. No sé por qué tengo el extraño presentimiento de que tu plan perfecto, infalible, a prueba de errores, me puede costar la vida. Es que nos puede costar la vida. A los dos. Dime six, compadre. Mi capi. Un ingenioso plan a prueba de errores para fugarme de aquí. Me lo diseñó mi compadre Nacho, pero me da la impresión de que se lo fusiló de uno de esos cuentitos donde me ponen disfrazado de fantomas. Entonces ya se va a pelar. Sí. Si Dios quiere y mi compadre Nacho no la caga, claro.
Suave. A mí me echa para afuera la semana que entra. Ya terminó mi condena, mi capi. Ah, qué bueno. Oye, Jaibo, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, mi capi. ¿Por qué les da tanto gusto que me fugue? Y además, ninguno de ustedes me ha propuesto fugarse conmigo. Pero cuando me escapo, les da muchísimo gusto. ¿Por qué? Es que en usted nos vemos reflejados a nosotros mismos. Cada vez que usted se pela de una prisión, nosotros nos pelamos con usted. Usted es todo lo que nosotros no somos y que quisiéramos ser. Usted es nuestra bandera, como en un equipo de fútbol. Usted es nuestro jugador estrella, el que le mete los goles a todos los que nos encerraron aquí. Nunca pensé yo que fuera a significar todo eso para tanta gente. Por eso, también estamos con usted. Todos los que estamos encerrados en las cárceles del país. Y en todas las cárceles del mundo, ¿por qué no decirlo? Por eso mismo. El día que le pase algo, Dios no lo quiera. No digamos que se muera. Que usted ya no intente pelarse. Ese día sí, ya entonces, ya no llevó la fregada. ¿Entiende por qué, verdad, mi capi? ¿Quién de nosotros no quisiera ser como el Capitán Fantasma? ¡Locos! ¡Hola, qué pasó! ¡Qué chingadaje te diste, Chicarca! ¡Órale, Chicarca! ¿Sabes qué, Jaibo? A mí me gustas para padrearte. ¡Ándale! ¡Así tú, pere! ¡Cuéntame! 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 ¡Que con esto va a ser un caro! ¡Quítate que se lo voy a llamar! ¡Cuéntame! ¡No van a caer hasta que te lanza! ¡Ahora sí no va a tener ni cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Así será bueno, cabronero! No, no, ¿por qué? ¡Tiene no ven entrada, no! ¡Hombre, Jaibo, déjalo! La antena. Debe ser la antena. ¡Ey, ustedes, zánganos! ¡Que alguien se suba a la maldita azotea a arreglar la antena de la televisión! ¡Yo, jefe! ¡Yo mero! ¡Pero ya, muévanse! ¡Ahí voy! ¿Dónde diablos está Samarripa? ¿Cómo no, señor? En este momento Samarripa, la arreglamos. ¡Estamos en la novena! ¿Cómo no? Sí, señor, inmediatamente. ¡Que hagan algo! ¡Cómo vaya la cosa! Necesito que alguien me avise para orientarla bien. Que necesita saber cómo se ve para ver cómo la maneja. Señor, ¿qué hay que decirles? ¿Qué es lo que se ve, señor? ¡Órale! ¡Que ya está terminando la novena! ¡Órale, capitán! ¡Ya está terminando la novena! ¡Exactamente! ¡Dígame qué es lo que ven! ¿Qué se ve? ¡Rayitas! ¡Eso es lo que se ve! ¡No más rayitas! ¡Puras rayitas! ¡Que se ven rayitas! ¡Pero bien! ¡Díganme bien qué ven! Dice que sí hay algo, señor. ¡Puras rayas! ¡Ya se ve algo! A ver ahí. ¿Ya se oye algo, señor? ¿Que si se oye? ¿Tú oyes algo? ¡No se oye nada! ¡Nada! ¡Que no! ¡Que no se oye! ¡No, que no se oye nada! ¡Ya se oye algo! ¡Que si ya! ¡La novena acaba y no se oye nada! ¡Que se acaba el juego y no se oye nada!
¡Que no se ve! ¡Que no se ve nada! Sí, sí, ya, ahorita, ya, merito, ya, ahorita, ya. ¡Pero pregúntale ya que sí, Andero! ¡Ándale! ¡Que sí, ya! ¡Sí, ya, merito! ¡Ándale, capitán! ¡Que ya, merito! Jálate una silla. ¡Eh, mi zanca! ¡Ya no cuentes conmigo en toda la noche! ¡Me voy a sentar aquí con mi compadre! ¿Ya vieron quién es? ¡Ni nada menos que el Capitán Fantasma! ¿Capitán? ¡Ay, yo no quiero! Mis cuates y yo lo admiramos el resto. Es más, yo también he caído al bote. ¡Ay, te pido autógrafo! Oiga, ¿es cierto que usted es pariente de Chucho el Roto? Hay que tener pantalones para hacer lo que hizo mi capitán, ¿eh? Hay que tenerlos más puestos para aventarse de la quebrada. Cállate, brother, no sabe lo que dice. ¿Ah, sí? Cuando si tus mira que no se tira. No le hagas caso, compadre, está marihuano. ¿Qué pues? No que muy machito. ¿Qué se me hace que usted es puro pájaro? Van los 200,000. Pero con una condición. ¿Cuál? Lo que hace la mano, hácela atrás. Alto, ¿verdad? Aún está tiempo de echarse para atrás. Total, que son 200,000 para usted. Bien dicho que para tirarse hay que esperar a que entre la ola, ¿cierto? Así es. Y para eso hay que tener mucha atención. Ajá. Oiga, ¿qué está haciendo? ¿Qué no ve? Me estoy vendando los ojos. ¡La ha zafado este! ¡Oye, está loco! ¡Se va a matar! Posiblemente. Pero acuérdese que lo que hace la mano,
Hácela atrás. Y usted sigue después de mí. Está zafado, mi compadre. ¡Qué bruto! Se va a matar. Tiene que ver la ola cuando entre. Déjeme decirle una cosa. Aquí tiene un amigo. Para siempre. Mis respetos, Capitán Fantasma. A ver, ¿quién de ustedes fue el machito que se aventó el clavado? ¡La boca de perro! ¡La boca de perro! Ya se lo llevaba. Bueno, pues cállate con la feria. Te ganamos. No, ni habla. Venga. ¡Venga, mi querido! ¡Hasta luego! ¡Qué bueno verlo de vuelta, eh! ¡Ya se volvió! Maldito Capitán Fantasma. Lo tratan como si fuera una estrella. Sí, con decirle que es más famoso que Chucho el Roto. Pues de mí no se va a burlar otra vez este mamarracho. Señor, usted ordena. Lo metemos a la pando. No, a la pando no. Si los presos se enteran, tenemos asegurado un motín. El apando no. Pero la Bartolina sí. 15 días en la Bartolina, le van a bajar los humos, ¿no crees? Claro que sí, señor. Usted nomás dice y ya está hecho. A propósito, dile que yo personalmente le mando dar la bienvenida. Este va a ser tu penjao durante 15 días. El señor alcaide te manda sus saludos. Y sus respetos, Capitán Fantasma. Dele de mi parte al señor alcaide las gracias por todas sus amabilidades. Y dígale que... dígale que voy a lamentar mucho no seguir disfrutando de su hospitalidad. Para el lunes en la mañana. Ya no estoy aquí, patrón. Pues tú serás muy capitán y muy fantasma. Pero solo te digo una cosa. De aquí, de este agujero, no se me ha escapado nadie. Es imposible salir de ahí. Siempre hay una primera vez, Amaripa. Thank you.
todavía este mamarracho se atreve a mandarme decir el día y la hora en que piensa fugarse de mi prisión? Pues él dice que para lunes a las 6 de la mañana ya no está aquí, patrón. Samarripa, Samarripa, dime, ¿alguna vez has sabido de alguien que se haya podido fugar de una Bartolina? Pues... no que yo sepa, patrón. Claro que no, hombre, claro que no. Bueno, es que... tampoco habíamos tenido al Capitán Fantasma en una Bartolina, patrón. Buenos días. Buenos días. Su desayuno. Capitán. Dime. Personalmente no tengo nada en contra de usted. Son órdenes de arriba, usted me entiende, ¿no? Sí, claro. Y aunque no lo crea, ya tenía un chorro de ganas de volverlo a ver. Ya lo extrañábamos. No, sí. Después de todo, no se la pasa uno tan mal aquí adentro como se ve. Lo que sí friega es el frío, hermano. Tenemos prohibido darle su ropa. O traerle una cobija siquiera. No creo que nadie se enoje porque me regales tu periódico, ¿no? ¡Claro! Digo, aunque me taque un poco, ¿no? Y hasta para limpiar mis necesidades. Aquí tiene. Ánimo, mi capi. Toda la opinión pública está pendiente de nosotros. El próximo lunes vamos a tener un ejército de periodistas allá afuera esperando a ver qué pasa con ese muerto de hambre. No va a pasar nada, señor. No se preocupe. La única forma de salir de esa Bartolina es cuando yo lo saque o con las patas por delante. Buenos días. Su desayuno. Y su periódico. Dios te lo pague, gracias. Oiga, acuérdese que hoy es domingo y usted prometió pelarse para mañana. ¿Sí? Pero los dos sabemos que eso es imposible, ¿no? ¿Quién sabe, hermano? ¿Quién sabe? A lo mejor te doy la sorpresa. Pues ojalá, mi capitán. Oye, regálame tu cigarrito, ¿no? Órale. Claro que sí. Gracias. Gracias. Nos vemos. Son las 5:30. A las 6 nos tienen que dejar entrar. ¿Qué agallas de ese hombre de veras? Avisar la hora y el día en que piensa fugarse. ¿Se imagina que se escapara en serio? ¡Qué notición! Sí. Por eso estamos aquí. Ya sea que se fugue o que no se fugue, de todos modos el Capitán Fantasma es noticia. No se va a ir, no se va a ir de ninguna manera. Ábrala. A todos los guardias, a todos los celadores, van a rodar cabezas. Y tú, Samarripa,
Tú y yo tenemos que hablar. Sí, señor. Como usted ordene, señor. Señor, los periodistas de la televisión quieren fotografiar a Bartolina. ¿Qué les decimos? Pues que pasen. Que pasen, ya que remedio. No me voy a echar aparte la prensa encima. Que vean todo lo que hay aquí. Que tomen fotos. Y si me buscan, estoy de vacaciones, ¿entienden? Desde hace 5 días estoy de vacaciones. ¡Cúmalo! ¡A la cara! ¡A la cara, señorita! ¡Disculpe! ¡Déjeme escapar el capitán! ¿Qué pasó con la seguridad? A ver, colegas, denme chance. Gracias, colega. ¡Cosa! 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 ¡Antonio! ¡Compadre! ¡El campo está libre! ¡Órale! ¡Órale! ¡Te dije que no lo dejes! ¡Toma! ¡No lo dejes! 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 ¡No Hasta luego. Muchas gracias, ¿eh? Give me five, compadre. Put. ¿Qué? Hueles a burro chiquito, güey. ¿Y qué querías después de 5 días de Bartolina? ¿Chané número 5? ¡Ándale! ¿Listos? 5, 4, 3, 2... Abogado Merino, ¿por qué ha decidido usted tomar el caso del Capitán Fantasma? Señorita, porque considero que el señor Pardo, llamado por ustedes el Capitán Fantasma, es un hombre producto de una sociedad. Por lo tanto, yo revisando su expediente me he dado cuenta que no es culpable de ninguno de los 6 casos que se le imputan, o lo que es lo mismo, que en ninguno de los 6 se le ha contribuido delictivamente. Gracias. Ya, córtenlo, ya. Dentro de unos momentos, prepárense a escuchar las aventuras del Capitán Fantasma. Ya, hombre. Espérate, compadre, déjame oírlas. Son vaciadas. Ah, ¿qué vaciadas, hombre? Si me ponen como luchador enmascarado. A propósito, compadre, leí el otro día en los periódicos que un montón de presos de varias cárceles del país le mandaron una carta al procurador. ¿Ah, sí? ¿Qué le pedían? La amnistía para ti. ¿Y tú crees que les hagan caso? No. ¿Tú crees que no? Ponte en su lugar. Le conviene. A todas las cárceles que te han mandado te les has pelado. Has puesto en ridículo el sistema penitenciario del país, mano. Y pues, la verdad yo creo que les conviene. De todos modos, a la prisión que te manden te les vas a pelar. Mire, compadre, yo no me fugo para poner en ridículo a nadie. Yo me fugo porque soy inocente. Si yo fuera culpable de uno solo, óigalo bien, de uno solo de los crímenes que me achacan, yo me quedaba allá adentro hasta cumplir mi sentencia. Pero como soy inocente, no tengo por qué aguantar que me sigan enjaulando ahí. ¿Me oyó bien? Yo entiendo. Pero no hablemos más. Give me five. Y ahora vamos a oír las aventuras del Capitán Fantasma. Algo y el resto del camino manejas tú, ¿no? Uh-huh. Buenas tardes, ¿qué desean comer? ¿Qué tiene bueno? Ay, aquí todo está bueno. Sí, eso se nota. De comer, ¿no? Sí. Ay, mírenle en la carta. A ver.
Bistec, cecina, cebollitas. Oye, ¿qué tal estará la longaniza? No, compadre, esa longaniza no es buena. Es mejor la que traen los indios de fuera. Y luego te la quieren meter como importada. Sí, no, 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 se te va a atorar. ¿Verdad? Oye, ¿qué tal si nos echamos un no palito entre los dos? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Y qué tal unas patitas? ¿En vinagre? No, abiertitas. Oye, pareja. ¿Qué? Miren aquella mesa. Ese tipo yo lo conozco. Pues ha de ser cualquier trailero, pareja. No, hombre, ¿qué trailero? Esa gorra yo la conozco. Acuérdate, pareja, en alguna parte lo hemos visto. Pues ha de ser artista, hombre. No, hombre, ¿qué artista ni qué artista? Oye, compadre. No le hagas de tos, pero creo que va a haber problemas. ¿Por qué? En aquella esquina hay dos judiciales y creo que ya me reconocieron. Ay, güey. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer como que vamos a miar. Órale, pues. Ya me acordé quién es, pareja. ¿Quién, pareja? El Capitán Fantasma. ¿Qué dijiste? Ahí está el ascenso, agárralo. Sobre el niño. Quítate, pinche flan. ¿Qué le pasa? Gracias, adiós. ¡Párate! Bueno, ¡a tu lado, vieron. Quítate, no estorbe! Bueno, ¡a tu lado, quítate! ¡Párate, a tu lado! ¡Quítate! ¡Se nos va a pelar este desgraciado! ¡Oficiales! ¡Oficiales! ¡Mi carro! ¡Acelérale, pareja! ¡Acelérale! ¡Acelérale, pareja! ¡Que no se lo vaya a pelar! Perseguimos automóvil deportivo negro con placas chilangas por la carretera 95. Fugitivo peligroso a bordo. Estamos solicitando unidades de apoyo. ¡Cambio! ¿Qué haciendo por aquí, capitán? Nada, Quintana. Aquí, de hablador. ¡Abocate perro! ¡Abocate perro! ¡Abocate perro! Es que hablabas demasiado. ¡Abocate perro! ¿Listos? 5, 4, 3, 2. Nos encontramos en uno de los patios de la penitenciaría de Sinaloa y estamos aquí para llevarles en exclusiva una entrevista con un personaje por todos conocido, el famoso señor Antonio Pardo, mejor conocido como el Capitán Fantasma. Capitán, perdone, no le molesta que le llame Capitán, ¿verdad? No, no, para nada. Capitán Fantasma, ¿cree usted que en realidad se merece la amnistía de la que todos han hablado y que algunos internos de muchas penitenciarías han pedido para usted? Bueno, la verdad a mí no me toca decidir si me toca el perdón o no, ¿verdad? Las autoridades correspondientes son las que deben de juzgar si me lo otorgan. Pero la verdad yo no sé de qué me deben perdonar si yo no he cometido ningún delito. ¿Cree usted que el sistema penitenciario es confiable? ¿En qué sentido o qué? Si es justo, si es eficaz. Bueno, pues... ¿Cree usted que existe alguna prisión de la cual no pueda fugarse?
Bueno, pues debe haber alguna, ¿no? En algún lugar. Yo, la verdad, nunca he estado en ella, ¿eh? Abogado Merino, ¿cuándo considera usted que la Suprema Corte dicte su... el amparo que ha pedido usted para el famoso Capitán Fantasma? De un momento a otro, señorita. De un momento a otro, se lo aseguro. Me comprometo a ello. Abogado Merino, ¿considera usted que ha crecido su clientela desde que usted decidió defender al Capitán Fantasma? Señorita, soy un hombre que está viviendo, un momento histórico dentro del marco de una realidad congruente con su tiempo. Pero que no funda, señorita, su proyección jurídica en la popularidad de su defendido. Así como en la historia de los pueblos hemos encontrado... Capitán, que por lo que vemos, usted está estrictamente vigilado y podemos notar que porta usted algo parecido a algunas esposas en sus muñecas. ¿A qué se debe esto? Pues, ¿a qué cree usted? Se dice que usted puede liberarse de cualquier tipo de esposas, ¿de estas también? ¿Qué, quiere que me las quite? Si puede. ¿Aquí? Claro, si no le molesta. Por último, capitán, para terminar ahora sí con esa entrevista, quisiéramos preguntarle algo que todo el teleauditorio está ansioso por saber y creo que les interesa. ¿Piensa usted fugarse nuevamente de la prisión? Bueno, agradecemos la entrevista que nos ha concedido el Capitán Fantasma y los mantendremos informados de cualquier cosa que ocurra. Muchas gracias. Un saludo para mi compadre Nacho. ¡Nacho! Hasta luego. Sería mejor para todos si le concedieran el indulto. No quiero ni imaginar lo que pasaría si el Capitán Fantasma se decidiera a encabezar un motín aquí en la cárcel. Es un ídolo para todos los internos. No cabe duda. Siempre hay manera de ablandar esa gente, señor alcalde. No, no, no. Ya sabes que no me gusta ni la violencia ni los malos tratos. Extremen la vigilancia. Sobre él solamente. Y recuerda que desde hoy están prohibidos los apandos y las bartolinas. ¿Entendiste? En este momento, somos el foco de atención pública. Y como tal debemos comportarnos. Además, estoy plenamente convencido de que si ese hombre se quiere escapar, va a escaparse. No importa lo que hagamos para evitarlo. Pues será el sereno. Pero nomás acuérdese que los que estuvieron anteriormente a nosotros fueron corridos por culpa de ese mocoso. Y la verdad, yo no me quisiera quedar sin trabajo pasado mañana. ¿Es usted quien pidió verme? ¿Es usted el Capitán Fantasma? Así me llaman algunos. Para usted, Antonio Pardo. Permítame presentarme. Mi nombre es James. Robert T. James. ¿Y en qué puedo servirlo, señor Robert T. James? Capitán. Perdón, ¿no le molesta que le llame capitán? Para nada. Yo represento a un grupo de inversionistas de los Estados Unidos que están muy interesados en proponerle un negocio a usted. ¿Y qué tipo de negocio? Su popularidad es enorme, capitán. No solo aquí en su país, sino también en el mío.
especialmente en el estado de Nevada. Las Vegas. ¿Comprende? Para nada. ¿Qué tengo que ver yo con Las Vegas? ¿Que no es ahí un lugar donde hay casinos y se juega? Precisamente, capitán. Las Vegas es el paraíso mundial del juego y de las apuestas. Y en estos momentos los momios están 39 a 1 a su favor. Sigo sin entender, señor. Lo que quiero decir, capitán, es que de cada 40 apostadores, 39 invierten su dinero apostando a que usted se va a fugar de esta prisión. ¿Me comprende ahora? Ah, ya, ya. Ya entendí. ¿Y cuál es el negocio? El negocio es muy sencillo, capitán. Yo le ofrezco a usted $1,000,000 si usted desiste de fugarse de esta prisión al menos por un año. A ver. Déjeme ver si entendí. Usted me está ofreciendo a mí $1,000,000 con tal de que yo no me pele de aquí. Así es. Por lo menos en un año. Tiente, Satanás. Yo volví de vida. Así se piso, mira, capitán Sete, así se piso. Para eso me gustabas, güey. ¿Qué te pasa, Chicarcas? No te hagas. Ya supimos que un gringo vino a ofrecerte $1,000,000 con tal de que no te escapes. Y pensar que eras un ídolo para todos nosotros. No vales ni madre. Sí, es cierto. No lo voy a negar. Hace rato vino un gringo y quiso comprarme. Y le contesté una cosa, oiganlo bien. La libertad del Capitán Fantasma no se vende. Si me garantiza que el Capitán Fantasma no se fuga de la cárcel. $1,000,000. Por esa lana yo no le garantizo nada. Además, ese cuate es un genio. Ya se ha fugado 6 veces. Y como dice el director del penal, si él quisiera, se podría fugar ahorita mismo, hombre. Es que usted no me ha entendido, amigo. Hablo de $1,000,000. En efectivo y libres de impuestos. ¿Se imagina lo que podría hacer con ese dinero? No, pues sí, es mucho dinero. Más de lo que yo pudiera ganar toda mi vida. Pero pues, ¿yo cómo le garantizo eso? ¿Cómo? Eso depende de usted. Yo solo exijo que usted me garantice que el Capitán Fantasma no se fuga de esta prisión por lo menos en un año. O tal vez para siempre. ¿Para siempre? Ni modo que se muera adentro. Eso ya depende de usted, amigo. ¿Matarlo? ¿Matar al Capitán Fantasma? No juegue. ¿Y adentro cómo? No tiene que ser adentro. Exactamente. Puede ser que el Capitán Fantasma quiera huir. Y en la huida, pues, ¿usted me está proponiendo que yo le aplique la ley fuga al Capitán Fantasma? Uh-huh. $1,000,000.
Entiéndelo. No es nada personal. Esta noche se muere el Capitán Fantasma. No. Esta noche asesinan a Antonio Pardo. El Capitán Fantasma se les fugó de nuevo. ¡Fuego! Me dejaron ver su cuerpo por última vez, los desgraciados. Mi Capi. Haga favor de acompañarme. ¿De qué se trata? Le digo que me acompañe. ¡Oh, no te muevas! Ándale, hombre, ¿cómo le gusta perder el tiempo? ¡Es un placa, viejo!
Dale, sí, pero no. Usted me dirá lo que quiera, pero allá adentro, allá afuera, es pura mula. Y además ya traigo con qué, mire. ¡Asesino! ¡Ayúdenlo! ¡Mándeselo! ¡Uno más fácil! ¡Asesinos! ¡Desgraciados criminales! ¡Pero les juro que Dios hará justicia con ustedes! No sabe lo que dice. La justicia ya se hizo. No tiene usted madre. Ese compadre Nacho, ¿qué pasotes con esos zapatotes? ¿Qué pasó, compadrito? Ya quite esa cara de baboso, compadre. Véngase, el agua está bien rica, mire. Antonio, compadre, ¿de veras eres tú? ¿Qué no me reconoces, hombre? Mira, mírame, no seas sonso. Pero si vengo del panteón, compadre, tú ya estás muerto. Estos mendigos te aplicaron la ley fuga. No, 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 no les digas así a los señores, no se vayan a ofender, hombre. No, no. Pero si hasta en las noticias ya salió, tú eres un fantasma. ¿Qué haces aquí? No, tú ya te morites. No, hombre, espérate, compadre, óime, hazme caso. Eso es lo que todo el mundo cree y lo que todo el mundo debe seguir creyendo. El capitán fantasma pasó a mejor vida. ¿Verdad, mi reina? Explícate, Antonio. Por tu madrecita. Mira, es muy sencillo, compadre. Todo estaba planeado así. Todo fue un cuento para sacarme de la cárcel. Me perdonaron, compadre. El señor procurador me concedió el indulto con la condición de que el capitán fantasma desapareciera para siempre. Y pues, ¿lo tuvimos que matar? Antonio, ¿por qué no me lo dijiste a mí? A tu compadre Nacho. ¿Sabes cuántas lágrimas derramé por ti? No podía, compadre. Para que todo saliera bien. Para que pareciera verdadero. Vaya, ni tú podías estar enterado. ¿Puedo decirte una cosa? Dígame, compadre. ¡Chinga tu madre! ¡Ah! Que jugara yo contigo. No pensaste que te amara solo un día. No calculaste que dejara yo ese día. La boca te perdió. La boca te perdió. La boca te perdió. De mi lista está borrada. Thank you.
cosa clara.